Hola, buenas tardes. Disculpen, antes que empiece Rubén, voy a hacer un comentario muy, muy pequeñito respecto a los trabajos que en estos días hemos estado terminando de entregar hasta la número 3, al trabajo número 3, y estábamos en la lectura del trabajo número 4, que en algunos casos ya han hecho la entrega del trabajo final, la producción final, y en otros han entregado ya lo que se había pedido el borrador. Así que cualquier duda que surja en el encuentro de hoy, también después Rubén va a estar dando comentario al final, un poquito más acerca de la propuesta, teniendo en cuenta esta que será la última clase. Así que bueno, buenas tardes. Bueno, arrancamos entonces. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta última clase. Este va a ser nuestro último encuentro, aunque vamos a seguir con el tema de la corrección de los trabajos, de la presentación, los ajustes. Y al final vamos a hacer algún tipo de comentarios acerca de los trabajos y eventualmente el trabajo final. Teniendo en cuenta que algunos trabajos por ahí tocaron temáticas que tienen que ver con esta última clase, que todavía recién lo vamos a desarrollar hoy, por ahí tendremos que ver algunos ajustes. Eso lo vamos a ver al final. El periodo que vamos a trabajar hoy tiene que ver con el último periodo de la hegemonía de Urquiza, es decir, 1860-1870, ¿no? Interrumpida, por supuesto, 1870 por el asesinato de Justo José de Urquiza. En este periodo, es un periodo muy interesante, muy heterogéneo, podríamos decir, históricamente, donde hay mucha tela para cortar, también un periodo muy polémico. Pero que tiene una gran riqueza para el estudio de nuestra historia provincial y nacional, ¿no? Que está engarzado en la historia de Entre Ríos como protagonista de la historia nacional también. Haciendo así un raconto de los temas que vamos a ir tratando, una de las cuestiones que tiene que ver con este periodo es lo que podemos llamar una nueva oleada del poblamiento de la provincia de Entre Ríos. Nuestra provincia se fue poblando, y yo le digo, por capas geológicas, ¿no? En distintos periodos, épocas, la provincia fue cambiando la conformación poblacional desde muy antiguo. Por ahí se habla mucho de la colonización de las colonias agrícolas, de la segunda mitad del siglo XIX, siglo XX, pero Entre Ríos tiene todo un proceso de poblamiento y superposición de poblaciones desde la época prehispánica. Podemos decir que yendo hacia atrás, los primeros pueblos que llegaron a Entre Ríos, hace, se supone, unos 10.000 años atrás, luego se fueron superponiendo de distintas culturas, y recordemos ribereños plásticos, las civilizaciones Boya Malabrigo, que luego fueron, digamos, sustituidas por la cultura guaranítica, y posteriormente con el poblamiento hispano-criollo, no necesariamente español, sino criollo, porque Entre Ríos fue poblado por fundamentalmente los en su primera instancia los habitantes de la antigua Santa Fe, que en realidad fue fundada por criollos que vinieron del Paraguay, que ya no eran españoles nativos de la península, sino nativos del Paraguay, entremezclado con las culturas guaraníticas de la época. Y posteriormente, esta nueva generación de poblamiento, que fue la inmigración europea de la segunda mitad del siglo XIX, que se fue, digamos, extendiendo hasta la primera mitad del siglo XX con grandes aportes migratorios desde Europa. Eso es un poco la conformación de la población de Entre Ríos
a través de lo que podemos llamar capas geológicas, ¿no?, de poblamiento. Otra de las cuestiones a trabajar tiene que ver con las políticas tendientes a recuperar la economía de la provincia, de consolidar la economía de la provincia en este periodo, que ya venía desde la década del 30, de 1830 a 1850, con las gobernaciones de Chagüe y primeras gobernaciones de Urquiza, en donde se tomaron distintas medidas vinculadas a consolidar fundamentalmente la producción agropecuaria, con medidas como, por ejemplo, las leyes de aduana, la promoción de la agricultura, la promoción de la agricultura a través de la educación, con medidas por ahí originales, como algunas medidas poco investigadas porque tampoco hay mucha documentación de la conformación de chacras en las escuelas que durante la gobernación de Urquiza se promovía, la defensa de la producción de los soldados que estaban en campaña y que a través de leyes se obligaba a los vecinos a ayudar a los soldados a levantar las cosechas, la construcción de tajamares para la provisión de agua, que digamos la sostenía a través de una política de Estado, ¿no?, la construcción de los tajamares, que eran elementos esenciales para proveer de agua, a pesar de que Entre Ríos es una provincia que usaba por vías de agua, por arroyos y ríos. En la época de sequía eran imprescindibles contar con una fuente de agua como el tajamar. Y posteriormente, las famosas leyes de vagos, ¿no?, que combatían la vagancia, que era una forma de proveer mano de obra a los establecimientos agropecuarios, obligando de alguna manera a la gente que no tenía una ocupación fija a emplearse para trabajar en los establecimientos, en las estancias, en un oficio que sea visible, ¿no? Estas medidas que parecen represivas en aquella época no eran consideradas así, porque digamos era una forma de contar digamos con mano de obra en los establecimientos rurales. Y en el periodo que nosotros vamos a estudiar se produce un vuelco en el perfil productivo de la provincia, ya que con la colonización europea comienza a incrementarse la producción agrícola, es decir, a sustituir la ganadería por la agricultura. Si bien la agricultura durante digamos, el periodo anterior, el siglo, desde mucho antes, se practicaba en la provincia, debía competir en situación desventajosa con la ganadería, es decir, era muy dificultoso cultivar en el medio de cuando no existían alambrados, no existían delimitaciones muy precisas de las chacras con respecto a los campos ganaderos, pero con la conformación de colonias, de las colonias agrícolas, comenzó a incrementarse la producción agrícola, es decir, los cultivos de trigo, de maíz, y conformando, digamos, un perfil productivo de la provincia incorporado a lo que era la política agroexportadora del país en ese momento, ¿no? Es decir, comenzaban a poblar para producir granos para la exportación. Ese cambio de matriz productiva también benefició, por supuesto, la erradicación de población, ya que la agricultura necesitaba mucho más mano de obra que la ganadería, necesitaba la permanencia del agricultor en la tierra, digamos, en su lugar de origen. Y, por supuesto, Entre Ríos vio incrementada la población en ese momento. Bueno, vamos a entrar
en respecto a estos temas, a trabajar un poco el tema político-institucional de ese momento, que es las últimas dos gobernaciones de Urquiza. En 1860, la provincia, cuando termina la presidencia de Urquiza, recobra su autonomía. Recordemos que en 1854, ante la imposibilidad de que Buenos Aires sea la capital de la Confederación, porque se había separado de la Confederación, Entre Ríos se federaliza y Paraná se constituye en capital de la Confederación Argentina. Es decir, que la provincia de Entre Ríos deja de tener un gobierno autónomo, ya que era gobernado directamente desde el gobierno central que estaba instalado en Paraná. Si bien con un gobernador, un delegado, pero todas las medidas eran, digamos, dictadas a partir del gobierno, la presidencia de la nación, ya que Entre Ríos dejó de elegir sus propias autoridades. En 1860, Entre Ríos recobra la autonomía, se convoca a un congreso constituyente para dictar una constitución o, en todo caso, reformar el estatuto constitucional que regía hasta 1854. Y entonces, a través de la constitución, Entre Ríos vuelve a ser, se desfederaliza la provincia de Entre Ríos, queda solamente Paraná como capital de la confederación. Recordemos que ahí todavía gobernó durante un par de años Santiago Derqui, también desde Paraná, pero en la provincia, el territorio provincial volvió a ser autónomo. Nuestra constitución, podríamos decir, como constitución, no como reglamento constitucional, arranca su continuidad a partir de 1860. Recordemos también que la constitución de Entre Ríos actual fue la reformada en el año 2008, una constitución recientemente reformada en forma integral, que no había sido reformada desde 1933, fue la reforma integral. Hubo una reforma en 1949, pero esa se dejó sin efecto con el golpe de Estado de 1955. Entonces volvió a tener vigencia la de 1933, que también fue una reforma muy interesante, que seguramente ustedes, cuando estudien el siglo XX, la van a tratar. En 1860, les decía, fue reformada la Constitución o fue sancionada la Constitución y con un elemento, digamos, a considerar, que fue la instalación de la capital, la provincia de Entre Ríos, en Concepción del Uruguay. En la Constitución, y esto es un tema que trajo grandes polémicas en la época, se hablaba de la reinstalación en Concepción del Uruguay, de la capital de la provincia de Entre Ríos. ¿Y por qué se hablaba de reinstalación? Este es un tema que el historiador Oscar Urquiza Armandoz trabajó profundamente en un libro que se llama La cuestión capital en la provincia de Entre Ríos. Entre Ríos había sido creada en 1814 por el director Gervasio Antonio de Posadas, y se crea la provincia de Entre Ríos y Corrientes, formalmente se crea, y la capital de Entre Ríos se fija en Concepción del Uruguay. A partir de 1814, Concepción del Uruguay fue precisamente capital de la provincia de Entre Ríos, si bien en ese momento eran momentos muy convulsionados, hasta 1822, cuando Mansilla accede a la gobernación y traslada la capital a Paraná. Por lo tanto, en 1860 se reinstala formalmente la capital en Concepción del Uruguay. Esta capitalidad de la ciudad de Concepción del Uruguay tiene vigencia hasta 1883, porque en ese año, en una nueva convención constituyente para la reforma de la constitución de la provincia, uno de los temas que se trata es el traslado de la capital desde Concepción del Uruguay a Paraná.
esa medida durante la gobernación de Eduardo Racedo trajo una gran cantidad de polémicas, de discusiones, de debates. Estaba la convención y bueno, la política de la época estuvo dividida entre quienes sostenían que debía continuar con su destino de Uruguay como capital y quienes sostenían el traslado a Paraná. Finalmente ganó la postura de traslado a Paraná, así que a partir de 1883 Paraná fue capital de la provincia de Entre Ríos y a partir de ese año, 1884, se empezó a construir la Casa de Gobierno que nosotros conocemos actualmente. Bueno, eso con respecto a lo que fue la organización institucional de la provincia luego de su, de que recobra la autonomía. En las elecciones de ese año, para elegir el gobernador, justamente, de la provincia de Entre Ríos, es elegido justo José Urquiza, ¿no?, que terminaba su mandato como presidente de la Nación y vuelve a la gobernación de Entre Ríos, como había sucedido a partir de 1841. Eso fue uno de los gobernadores que... el gobernador, efectivamente, que más tiempo gobernó la provincia de Entre Ríos. En distintos periodos, continuos y discontinuos. La Constitución de 1860 establecía la imposibilidad de la reelección inmediata del gobernador. Era un tema que venía de la época de Rosas, donde se cuestionaba la continuidad de los funcionarios en el gobierno y que había que promover la alternancia en el gobierno, cosa que ningún gobernador en aquella época, si bien lo cuestionaban, no lo cumplían. Urquiza fue elegido, reelegido varias veces entre 1841 y 1854, pero en la Constitución del 60 se dispuso, como era, se había dispuesto también en la Constitución Nacional, la imposibilidad de una reelección inmediata. Por lo tanto, Urquiza gobernó entre 1860 y 1864. Al cabo de esa gobernación, el candidato, digamos, oficial fue José María Domínguez. Digo oficial porque en ese momento hubo un intento de promover a Ricardo López Jordán como candidato a gobernador, algo que fue, cuestionado por el oficialismo y finalmente no se presentó. Así que el candidato oficialista, prácticamente candidato único, fue José María Domínguez, fue electo gobernador para cumplir el periodo 1864-1868. Prácticamente era Urquiza gobernaba detrás de Bambalina, en realidad, en el periodo Domínguez. En 1868, ahí sí, Urquiza volvía a estar habilitado para poder elegirse gobernador y presenta su candidatura, también en un, digamos, forma bastante polémica, ya que López Jordán pretendía también ser candidato a gobernador, cosa que esa posibilidad fue bloqueada por los partidarios de Urquiza. Recordemos que durante la primera gobernación de Urquiza, a partir de 1860, el gobierno nacional residía en Paraná, el gobierno provincial y constitucional de Uruguay, y es un periodo de profundos conflictos y de cambios en la situación política nacional. En 1861 se produce, en 1860 se reforma la Constitución Nacional, también a requerimiento de Buenos Aires después de Cepeda para hacer posible la reincorporación de Buenos Aires a la Confederación. Buenos Aires, se acepta la reforma de la Constitución Nacional en 1860, con algunos cambios que a gusto de Buenos Aires, pero igual Buenos Aires continúa conspirando
no conforme con la reforma de la Constitución y no se reincorpora en ese momento a la Confederación. Ese es el hecho por el cual el gobierno nacional sigue estando en Paraná, gobernando desde Paraná con la capital en Paraná. Hasta que en 1861 se vuelven a enfrentar los ejércitos del gobierno federal, de la Confederación, con, en ese momento ya no era más Confederación, la República Argentina, con las Fuerzas Armadas de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y en esa batalla se también trae una gran polémica, puesto que Buenos Aires derrota a la fuerza del gobierno federal, que justamente comandaba Justo José de Urquiza. El presidente Derqui pone en manos de Urquiza a los ejércitos de la República Argentina para enfrentar a Buenos Aires, pero Buenos Aires se alza con el triunfo. Este triunfo podemos llamar medio entre comillas, ya que, digamos, acusan a Urquiza de haberse retirado antes de tiempo, de haberse rendido antes de tiempo sin considerar que Buenos Aires prácticamente estaba derrotado en el campo de batalla. Y fundamentalmente la caballería, los ejércitos en la que venía batiendo a los ejércitos de Buenos Aires cuando se enteran de que Urquiza se retiraba de la pelea. Y justamente la caballería había sido comandada por Ricardo López Jordán. Este contraste, el resultado de esta batalla, trae mucha polémica y muchos disgustos y divisiones dentro del Partido Federal, fundamentalmente con respecto a la actitud que había tomado Urquiza en ese momento. Quizá Urquiza consideró que eran momentos de dejar de batallar con el gobierno federal y permitir de esa manera que Buenos Aires se reincorpore a la Confederación. Efectivamente, Buenos Aires se reincorpora a la Confederación, pero se lleva el gobierno, ya que tras de la derrota, renuncia a Santiago Derqui, el vicepresidente Pedernera prácticamente no se hace cargo y termina siendo Bartolomé Mitre, que estaba a cargo de, digamos, las tropas del gobierno de Buenos Aires, el que asume la presidencia en ese momento de facto, ya que no se respeta, digamos, la sucesión presidencial, luego de la renuncia de Derqui y Pedernera, y lleva, por supuesto, la capital a Buenos Aires, ¿no? Y luego sí se procede a una elección nueva para la presidencia y Mitre es consagrado presidente de la República Argentina. Con esto termina esa disputa entre Buenos Aires y la Confederación, pero también termina, digamos, triunfando el unitarismo que durante tanto tiempo había sido combatido desde la provincia, ¿no? Buenos Aires centraliza el poder. Y no solamente centraliza el poder, sino que empieza a combatir a los gobiernos rebeldes de las provincias en misiones de pacificación, entre comillas, que envía el gobierno de Buenos Aires, el gobierno de Mitre, a todas las provincias rebeldes. Otros conflictos que se producen en este periodo, por ejemplo, son los prolegómenos de la guerra contra el Paraguay. En ese momento se conforma una triple alianza entre el gobierno de Buenos Aires, fundamentalmente promovido por Bartolomé Mitre, el presidente, el gobierno del Uruguay y el gobierno del Brasil, para sofocar, digamos, combatir a la República del Paraguay, una cuestión que, bueno, excede un poco el tema que tenemos, pero para contextualizarlo,
los gobiernos de Buenos Aires, del Uruguay y del Brasil veían con preocupación el liderazgo que tenía el Paraguay en ese momento, especialmente con los gobiernos del Paraguay que nunca habían aceptado, digamos, integrarse a las Provincias Unidas desde 1811 en adelante, y que habían tenido un desarrollo autónomo, independiente y separado de todas las rencillas de la región. Acá no está de más considerar que Inglaterra estaba detrás de estas maquinaciones para provocar un enfrentamiento armado entre los países del Río de la Plata contra el Paraguay. Digo que esta fue una alianza entre Buenos Aires, el Uruguay y el Brasil, ya que el resto de las provincias, la mayoría, no estaba de acuerdo con, salvo Corrientes, que era, digamos, el limítrofe con el Paraguay y había sido invadida por los paraguayos en ese momento, el resto de las provincias no estaban conforme con un enfrentamiento con el Paraguay. Previo a eso, se produce, es de alguna manera un anticipo de lo que pasaría en el Paraguay, se produce el bombardeo a la ciudad de Paysandú. En el marco del conflicto entre los dos bandos que existían en el Uruguay, los blancos y los colorados, los blancos que eran más afines al gobierno de la Confederación Argentina, especialmente en las provincias, y se produce el bombardeo por parte del Brasil con ayuda también de Bartolomé Mitre, que bombardea Paysandú. Se produce, Paysandú organiza la defensa, y en la defensa de Paysandú colaboran, digamos, muchas personas que pertenecen a la provincia de Entre Ríos. El gobernador Urquiza permanece indiferente a esa cuestión, pero sí sus hijos y muchas personalidades de la Argentina van a Paysandú para defender a la ciudad de ese bombardeo. Bueno, esto se considera como una especie de anticipo de lo que era el enfrentamiento de la Triple Alianza contra el Paraguay. Durante los gobiernos de Urquiza y Domínguez, vamos a mencionar algunas cuestiones, más allá del tema puntual que vamos a desarrollar, que es la colonización. En ese periodo se proyecta, aunque no se logra, se proyecta, por ejemplo, la instalación de escuelas normales en la provincia de Entre Ríos, ¿no? Quiero aclarar eso, que esa proyección de escuelas normales que se crean efectivamente después de la muerte de Urquiza, ya estaban previstas por el gobernador Urquiza instalar dos escuelas normales para formar maestros en la provincia de Entre Ríos, una en Paraná y la otra en Concepción del Uruguay. Y ese proyecto y esa idea de Urquiza de fundar una escuela normal ya venía de 1840, 1850, que nunca lo pudo concretar Urquiza por falta de docentes para la enseñanza, para instalar una escuela normal. Bueno, en este periodo nuevamente Urquiza presenta la iniciativa, que no logra concretarse porque se produce su muerte en 1870, pero estaba en la idea la organización de dos escuelas normales. Y es efectivamente cuando en 1871 se crea por el gobierno nacional la Escuela Normal de Paraná. Y en 1873 empieza a funcionar la Escuela Normal de Concepción de Uruguay, que son las dos escuelas normales del país. Es decir, más allá de que se crean durante la presidencia de Sarmiento, no es casual que sea justamente en Entre Ríos en donde se creen dos escuelas normales. Pareciera digamos, un exceso de
o una mala distribución del normalismo que se crean justamente en Entre Ríos y no en Córdoba o en Buenos Aires o en San Juan. Pero justamente era porque estaban dadas las bases para crear esas escuelas normales a partir de los proyectos llevados adelante por Justo José Ortiz. Por eso digo, aclaro un poco, que no fue idea justamente de Sarmiento crearla, sino de Justo José Urquiza, y por supuesto Sarmiento la concreta después de la muerte de Urquiza. Perdón, yo no estamos visualizando el traspaso de diapositiva. Sí, vamos a ir ordenando un poco. La siguiente diapositiva tiene que ver con justamente lo que estábamos comentando. El traslado de la capital, la reforma de la Constitución y las presidencias de Urquiza. Vamos a la siguiente. Esta está referida al poblamiento que ya vamos a ir desarrollando. Bueno, respecto a otras obras de gobierno del periodo de Urquiza y Domínguez, se crea, por ejemplo, el Departamento Topográfico de la provincia. El Departamento Topográfico y la confección de la Carta Topográfica de la provincia es un elemento fundamental, especialmente para la organización del territorio, y que tiene que ver mucho con la colonización, es decir, saber cómo se conforma el territorio, las características, su relieve, y bueno, y la confección de mapas y de catastros, ¿no?, para la destrucción de la tierra de la provincia. Se nombra un topógrafo encargado justamente de esa tarea, que tiene que recorrer toda la provincia para hacer el relevamiento, que, bueno, en aquella época se hacía todo artesanalmente, personalmente, muy distinto ahora. Ahora tenemos los satélites, digamos, para hacer los trabajos topográficos. Es exactamente como lo dice Martínez, a pedolito y a caballo. Y hasta eso se hacía hasta no hace mucho tiempo. Ustedes seguramente en las clases de Juan Carlos Bertolini, seguramente les va a comentar que él hasta no hace mucho tiempo lo hacía así, ¿no?, cuando recorría la provincia haciendo relevamientos topográficos. En ese periodo se construye el primer ferrocarril en la provincia de Entre Ríos. Si bien el proyecto ferroviario de Entre Ríos ya se había proyectado durante la presidencia de Urquiza y el Ministerio de Hacienda de Mariano Fragueiro, que pretendían construir un ferrocarril desde Rosario hacia Mendoza, en la provincia de Entre Ríos de 1866 se construye el primer ferrocarril, es decir, la primera línea ferroviaria entre Gualeguay y Puerto Ruiz. Puerto Ruiz, en aquella época, era un puerto muy importante para sacar la cosecha, fundamentalmente, hacia por el río Gualeguay. Este puerto era un puerto muy activo, y justamente el hecho de que se lo una con vías desde Gualeguay a Puerto Ruiz tenía una gran ventaja. Este primer ferrocarril fue un ferrocarril privado, pero provincial, es decir, con inversores de la provincia, dentro de los cuales estaba Justo José Urquiza como uno de los principales accionistas. Aclaro esto porque después viene el Estado a desarrollar el ferrocarril mucho antes de que intervengan los ingleses en el negocio ferroviario. Pero ese primer ferrocarril justamente fue el que unía la ciudad de Gualeguay con el puerto Ruiz. También se crean, digamos, instituciones bancarias, como el Banco Entrerriano, que era un banco también privado, y se establece el régimen municipal en la provincia de Entre Ríos. Porque hasta ese momento, hasta 1860, 60 y pico, las ciudades, las
centros urbanos eran gobernados por los jefes políticos o jefes de policía, que tenían funciones múltiples, además de la seguridad, también funciones que tenían que ver con el desarrollo urbano. Y a partir de la Constitución de 1860 se crea el régimen municipal. Y la Constitución decía, y leo textualmente, un trabajo, digamos, al respecto, que hizo un historiador, de Pedro Gozul, un trabajo reciente, y bastante muy interesante, sobre el régimen municipal. Dice que la Constitución de Entre Ríos, de 1860, establece la creación en todos los departamentos de la institución municipal, cuyo régimen sería material de una ley orgánica donde se determinaran sus atribuciones, y quedaba claro que los municipios dispondrían de una serie de potestades endosadas por el ingreso de rentas y fondos propios, contribuciones locales y empréstitos. Con tales recursos se ocuparían de la educación primaria, como también de la seguridad e higiene de sus respectivos departamentos, entre otras responsabilidades. Bueno, hace una acotación de que en el marco de este régimen municipal habrían fugazmente solo dos municipalidades se crean en ese periodo, que son la del Paraná y la de Concepción del Uruguay. Demoró mucho en organizar el régimen municipal, en organizarse los municipios para tener sus propias municipalidades. Y como un dato novedoso, se crea la municipalidad de la Colonia San José. En ese caso es una cosa muy particular, ya que San José no era una localidad, digamos, un centro urbano importante, pero sí era una colonia muy poblada, y por lo tanto se crea un municipio que tiene como función administrar la colonia, esa primigenia colonia San José, que sin duda fue una experiencia original y que dio lugar, por supuesto, sirvió como modelo para la creación de otros municipios. Bueno, eso con respecto a las obras de gobierno de este periodo, tanto de Urquiza como de José María Domínguez. Otra cuestión que, digamos, atraviesa todo este periodo y que yo ya adelanté son los conflictos políticos de la época. Fundamentalmente, la disputa que se viene dando entre los, podríamos decir, los dos bandos en que se divide el partido de gobierno, ¿no? Que sin duda tenía como líder indiscutible a Justo José Urquiza, que venía ya liderando desde 1840 en adelante la política provincial. En estos momentos no existía lo que conocemos hoy como los partidos políticos, sino que simplemente eran simples tendencias. A nivel nacional, la política se dividía entre unitarios y federales, ¿no? Y en la provincia hay una fuerte hegemonía de Urquiza digamos, manejaba todos los resortes de la política de la época, y no existían otros partidos políticos hasta que en 1860 en adelante aparece, de alguna manera incipientemente, lo que podemos denominar el jordanismo, es decir, una tendencia que giraba alrededor de Ricardo López Jordán, que había pretendido justamente disputar la gobernación de la provincia en un par de oportunidades, 1864 y 1868. Ricardo López Jordán era un militar, hijo de su homónimo, Ricardo López Jordán, medio hermano de Francisco Ramírez, que se había destacado como militar dentro del ejército federal. Tuvo un desempeño
notable, digamos, en la defensa de Concepción del Uruguay durante la invasión de Hornos y Madariaga, allá por 1853, cuando se celebraba el Congreso Constituyente del 53, en donde los ejércitos de Buenos Aires intentaron invadir la provincia de Entre Ríos, y Ricardo López Jordán estuvo a cargo de la defensa de Concepción del Uruguay, y que pudo rechazar justamente el intento de Hornos y Madariaga de ocupar la ciudad y ocupar la provincia de Entre Ríos y bloquear la Convención Constituyente. Luego tuvo una destacada actuación en la batalla de Cepeda y posteriormente en Pavón, donde justamente López Jordán es uno de los que comandan la caballería y que ve frustrado su accionar por la rendición de Urquiza justamente en la batalla de Pavón. Esa retirada de Pavón produce, de alguna manera, la ruptura entre los dos caudillos entrerrianos, que era justo José de Urquiza, y el caudillo en ascenso, que era López Jordán. El liderazgo de Urquiza era, evidentemente, venía en descenso en ese momento, y en ascenso el liderazgo de López Jordán. También López Jordán participa, López Jordán y su gente, a favor de la defensa de Paysandú, cuando se produce el bombardeo de Paysandú, ante la neutralidad del, en ese momento, gobernador Justo José Urquiza. Posteriormente, cuando se produce la guerra del Paraguay, donde el gobierno nacional invita, entre comillas, a todas las provincias a enviar tropas al Paraguay, el gobernador Urquiza, estamos hablando de 1864 en adelante, en ese momento Urquiza deja la gobernación y asume Domínguez, pero decide aceptar, digamos, la invitación de la presidencia de Mitre para enviar tropas al Paraguay. Se forma una serie de... se organiza, digamos, un ejército para enviar al Paraguay, entre otros, se organiza la caballería. La caballería que estaba comandada por López Jordán, que avanza hacia el norte de la provincia de Entre Ríos rumbo al Paraguay, pero en la frontera con Corrientes, las tropas se rebelan y no marchan al Paraguay. Son las recordadas rebeliones de Toledo y Basualdo, por los arroyos que están ahí en la frontera con el límite con Corrientes, en donde la caballería se desbanda y no avanzan hacia el Paraguay. Incluso hay versiones donde presiona de López Jordán que le contesta a Urquiza y le dice que ellos están dispuestos a pelear contra el Brasil o contra Buenos Aires, pero nunca contra los paraguayos. Ese era el clima de la época, que se correspondía con el clima de otras regiones del país, especialmente de las provincias del noroeste, que también se negaban a participar en la guerra contra el Paraguay. Y bueno, la obstrucción de Urquiza a las candidaturas a gobernador de López Jordán van creando un clima hostil hacia Urquiza y va creciendo, digamos, el liderazgo de López Jordán. Y otro tema que también provoca turbulencias y el desprestigio del gobierno de Urquiza fue la privatización de la recaudación de impuestos. En ese momento los impuestos eran recaudados en las aduanas, recordemos las aduanas existentes en los puertos de la provincia que recaudaban impuestos y que era el principal insumo monetario que tenía la provincia para desenvolverse. Urquiza decide entregarle esa recaudación, esa tarea de recaudación a cambio de un porcentaje a un privado, que es
el famoso contrato Fragueiro, ¿no? Que no tiene nada que ver con Mariano Fragueiro, que es Antonio Fragueiro, otro Fragueiro, que se hace cargo de la recaudación de los impuestos, algo que es totalmente resistido por, digamos, el jordanismo y por la población en general, ¿no? Porque ve que eso realmente es una fuente de corrupción, en donde no quedaba nada claro de ese contrato, y que luego es motivo de un juicio por ese contrato. El contrato aprobado por la legislatura en 1869, se hacía cargo Antonio Fragueiro de la recaudación de los impuestos a cambio de un 30% de lo recaudado. Es decir, realmente era un contrato leonino donde el Fragueiro se quedaba con el 30% de lo que recaudaba. Y realmente era muy oneroso para la provincia ese contrato y muy gravoso, y eso originó, por supuesto, el descontento general. Esto desemboca en 1870 en una rebelión de un pequeño grupo de personas que son luego imputadas por como responsables de el asesinato de Justo José Urquiza. El 11 de abril de 1870, una partida conformada por algunos algunas personas que estaban incluso vinculadas con Urquiza, que eran empleados del propio Justo José Urquiza en su estancia, entre otros los hermanos Querencio, Simón Luengo y Nicomedes Coronel, que era un uruguayo que había huido del Uruguay y Urquiza le había dado trabajo en su estancia, se complotan y invaden el Palacio San José, donde residió Urquiza, y lo asesinan. Bueno, ese asesinato, por supuesto, produce una profunda conmoción en toda la provincia y en el país incluso. El grupo que invade el Palacio San José invaden mencionan a López Jordán como el instigador de ese hecho. Entran al Palacio San José gritando vivas a López Jordán. Esto origina, por supuesto, una acusación a López Jordán de haber sido el autor intelectual de este asesinato. Sin duda que esto nunca fue comprobado, por la justicia en ese momento, y fueron condenados los autores materiales, es decir, Querencio, Luengo, Coronel, etc. Pero la autoría intelectual nunca fue comprobada. La historia, por supuesto, no tiene a su cargo tareas judiciales, sino simplemente explicar lo que fue la historia y lo que fueron los hechos y la interpretación de los hechos. Lo que sí produce la revolución, este hecho coyuntural, fue que inmediatamente la legislatura de la provincia de Entre Ríos nombrara en sustitución del gobernador Urquiza a Ricardo López Jordán en el cargo, ¿no? Esto origina la reacción del gobierno de la Nación, que en ese momento estaba presidido por Domingo Fortino Sarmiento, que inmediatamente decide intervenir la provincia de Entre Ríos para evitar que López Jordán asuma la gobernación. Por supuesto, esto fue tomado como una afrenta a la autonomía de la provincia,
Efectivamente así lo fue, ya que Sarmiento, a través de un decreto, decide intervenir la provincia, la intervención militar, algo que la Constitución no lo permite, ya que es el Congreso de la Nación el que debe disponer la intervención de la provincia. Por supuesto, ahí se produce, digamos, el levantamiento en defensa de la provincia de López Jordán, con el aval de la propia legislatura provincial, para resistir la intervención del gobierno federal. Dice un autor que la revolución jordanista fue el desenlace de la crisis en la que se estaba sumido el federalismo entrerriano desde la batalla de Pavón. Tras la derrota, el liderazgo Urquiza comenzó a ser cada vez más cuestionado. Su política de acercamiento al gobierno nacional y de alianzas políticas que incluían tanto a federales como a miembros del Partido Liberal lo llevó a respaldar o avalar políticas contrarias a sus aliados políticos tradicionales, como la prescindencia frente a las rebeliones federales del interior y la adhesión a la guerra contra el Paraguay, y por otro lado, la perduración de un estilo autocrático de ejercicio del poder que restringía el juego político y excluía a numerosos actores del acceso a puestos en el gobierno provincial. Al mismo tiempo, el debate público creció y se complejizó y emergieron nuevas formas de protesta política que erosionaron el liderazgo de Urquiza y contribuyeron al surgimiento de novedosas alianzas y adscripciones políticas en el ámbito provincial. Según uno de los que atentaron contra la vida de Urquiza, que fue Mariano Querencio, decía Querencio, ¿no? Citado por esta autora, cito, decía Querencio que Urquiza explotaba el país en provecho propio, reduciendo sus heroicos hijos a la degradante condición de siervos y esclavos. Bueno, decíamos que Sarmiento interviene en la provincia, envía tropas y eso trae como consecuencia que López Jordán organizara la defensa de la provincia y se produjeran los enfrentamientos que se prolongan durante todo 1870 hasta 1871, cuando López Jordán fue derrotado. Esto no quedó ahí. López Jordán intentó nuevamente en 1873 un nuevo levantamiento y en 1876. Pero estos fueron simplemente escaseos. La verdadera batalla se produce en este periodo de 1870-71, donde en muchas ocasiones el ejército federal es hackeado por las tropas montoneras de López Jordán, y que fue uno de los últimos levantamientos de guerras montoneras en la provincia de Entre Ríos y en el país. En el país, en donde este periodo coincide con los últimos levantamientos federales también en el oeste del país, como son los levantamientos de Chacho Peñalosa, de Felipe Varela, Severino Chupita, que se levantan contra el gobierno central que intervenía a todas las provincias. De alguna manera, es el último, digamos, las últimas manifestaciones de una forma de hacer política que había atravesado todo el siglo XIX hasta ese momento, que era la de los caudillos y sus lanceros y sus tropas montoneras, que eran una forma de hacer política, ya que, no, como dije, no existían los partidos políticos como lo conocemos ahora. Por lo tanto, era común los enfrentamientos armados entre distintos grupos que resolvían de esa manera sus internas políticas. Y que también es uno de los últimos levantamientos en defensa de las autonomías provinciales, ya que a partir de ahí las provincias son sometidas definitivamente por el gobierno central de Buenos Aires. Digamos, en 1860 Mitre asume la presidencia y a partir de ahí se centraliza el poder en Buenos Aires, en el poder en el puerto de Buenos Aires,
pero esa centralización del poder es resistida por los caudillos provinciales que pretenden seguir, teniendo autonomía hasta este momento, 1870, cuando prácticamente la mayoría de los caudillos son derrotados por el gobierno de Buenos Aires, que ya contaba con los recursos económicos y con las armas para hacer frente a las montoneras federales. Es decir, eran la lucha entre los cañones y los fusiles contra las tacuaras, y las lanzas y las tacuaras. A partir de ahí no desaparece el jordanismo, y este tema es para otro periodo, pero a modo de conclusión, no desaparece el jordanismo, sino que se reconvierte. Es decir, lo que era el jordanismo, con López Jordán perseguido, exiliado en el Uruguay, en el Brasil, y luego tomado prisionero y preso en Rosario, de donde luego escapa y se va a Montevideo. El jordanismo, es decir, los elementos que acompañaban a López Jordán y el partido jordanista, que era el Partido Blanco, se transforma, pasa a formar parte de los incipientes partidos políticos que se empiezan a conformar a partir de 1870 en adelante. Porque ahí aparecen las primeras organizaciones políticas, podríamos decir, modernas. Es así que el jordanismo alimenta a lo que es el racedismo, que a su vez se incorpora al Partido Autonomista Nacional hacia 1880, que es el partido encabezado por Julio Argentino Roca. Nosotros vemos dentro del roquismo, que es el Partido Autonomista Nacional es el primer partido nacional que tiene una organización en todas las provincias, representación en todas las provincias. Acá en Entre Ríos, todo lo que era el jordanismo se incorpora a este movimiento nacional. Y justamente es el roquismo el que logra en 1879, logra la capitalización de Buenos Aires, porque hasta ese momento Buenos Aires, si bien era residencia del gobierno federal, no tenía la autonomía como capital, que recién se logra hacia 1880, cuando aparece la figura de Roca. Y por eso el jordanismo se incorpora, abandona un poco las lanzas y se incorporan a la lucha política partidaria en ese momento. Incluso muchos elementos del jordanismo van a formar parte del incipiente, la incipiente Unión Cívica, que luego se transforma en Unión Cívica Radical hacia 1890, ¿no? Y todo este proceso, que después lo estudiarán en otra, en otro seminario, tiene que ver con cómo se va transformando, lo que era el caudillismo en partidos políticos. Esa es la importancia de estudiar un poco lo que fue el jordanismo, que no fue simplemente un levantamiento rebelde contra el gobierno federal, sino que fue una expresión política, de lucha política, en la provincia de Entre Ríos. Simultáneamente a toda esta cuestión, estas luchas políticas, aparece en la provincia de Entre Ríos, lo que, un proceso de cambios del perfil social y productivo, que es lo que llamamos la colonización agrícola, que anunciamos al principio de esta clase. Decíamos que a partir de 1853, para ser más preciso, comienzan los planes de colonización organizada, es decir, no eran simplemente inmigrantes que venían y se instalaban espontáneamente, sino que desde el Estado, e incluso de iniciativas privadas, se organizaban colonizaciones, asentamientos de población,
en forma organizada, y que Entre Ríos fue una de las provincias donde fue una de las provincias pioneras, digamos, de la colonización. Bajo, digamos, el principio de Alberdino, de gobernar el poblar, es decir, era un principio del gobierno, un rumbo del gobierno, poblar el territorio argentino, que era un territorio de muy escasa población, fundamentalmente poblar con agricultores, ¿no? Y, por supuesto, de acuerdo a la ideología de la época, los ideales, los agricultores ideales eran los inmigrantes europeos. Bueno, esto también tiene sus bemoles, pero en ese momento se pretendía traer inmigrantes europeos para trabajar la tierra, ya que se consideraba que el gaucho, que el criollo, le interesaba andar entre los animales, a caballo, pero que no le gustaba el oficio de la tierra, digamos. Algo que es, por supuesto, totalmente arbitrario, pero eso formaba parte de la ideología de la época, traer inmigrantes europeos para trabajar la tierra. Entre Ríos no fue ajeno a eso, pero no necesariamente fue la inmigración europea la primera que formó colonias agrícolas en la provincia de Entre Ríos. Ya hacia 1854, por iniciativa justamente de, en ese momento, el gobernador Urquiza, que en ese año asume la presidencia, crea una colonia agrícola militar, la colonia agrícola militar de Las Conchas, sobre el arroyo de ese mismo nombre, del departamento de Paraná, con militares, ¿no?, que formaban parte de los ejércitos y que cuando eran desactivados del ejército se les ofrecía, digamos, ir a poblar campos para dedicarse a la agricultura, ¿no? Entonces se forma esa primera colonia agrícola militar, por eso se llama así, en 1800, alrededor de 1854. Empieza en 53, donde a un coronel, Manuel Clemente, se le encomienda organizar esa colonia y controlar, digamos, y hacerse un poco cargo de la colonización. Esta colonia va evolucionando con el tiempo y luego empiezan a convocar a otros colonos que no necesariamente eran militares, y a fines de 1856 se convocan colonos europeos para conformar lo que luego se llamó Colonia Urquiza, ¿no? Que tiene como epicentro la actual Villa Urquiza. Es decir, que esta colonia agrícola militar, que se forma con militares, luego es transformada y poblada por inmigrantes de distintos lugares de Europa. La segunda colonia de Entre Ríos, y ya organizada con agricultores provenientes de Europa, es la colonia San José. También iniciativa de Urquiza, en 1857, en ese momento Urquiza era presidente, que también es una colonia que se conforma por inmigrantes del sur de Francia, del norte de Italia y de Suiza, que en realidad eran colonos que venían con destino a Corrientes, pero ante el fracaso o el incumplimiento de la empresa privada que los trajo, deciden, Urquiza los ofrece en la costa del Uruguay la posibilidad de asentarse ahí en tierras de su propiedad para formar una colonia. Es decir, un poco no era la intención de formar esa colonia, pero ante la eventualidad se le ofrece esos terrenos para que se asienten los colonos y ahí se forma la segunda colonia, digamos, de la provincia de Entre Ríos, que es
la colonia San José. En ese lugar a los inmigrantes se les ofrece un predio, una concesión que variaba entre 25 y 50 hectáreas. Se les provee de esa tierra de herramientas y animales para el cultivo de la tierra. También se le ofrece, digamos, semillas y insumos para mantenerse durante un año más o menos, que por supuesto acá nadie regalaba nada, tanto las tierras como los instrumentos que se les ofrecía y los animales, los colonos debían pagarlo en un plazo determinado, ¿no? Es decir, digamos, el plazo eran varios años que podían, entonces tenían que ir pagando, digamos, lo que se le había otorgado, ya que tanto la tierra como los elementos que se le entraban eran el patrimonio privado, digamos, de Justo José Urquiza. Entonces debían reembolsarle los gastos. No obstante, se les facilitaba justamente el asentamiento y la posibilidad de desarrollarse en el lugar. Urquiza dispone de Carlos Rodríguez como agrimensor para organizar la colonia y a Alejo Peyret, un francés que anda por acá, que viene refugiado desde Francia, un interesante intelectual francés, al quien Urquiza lo coloca como administrador de la colonia. Bueno, llegan a San José el 2 de julio de 1857, el primer contingente de inmigrantes de unas 500 personas que recalan en el puerto, que luego sería el puerto de Colón. Se instalan y esa colonia justamente progresa, digamos, y desarrolla una interesante experiencia agrícola y podríamos decir granjera, ya que la producción era sumamente diversificada en la zona, desde la siembra de granos hasta la producción de vides, de vinos, de la cría de animales, la avicultura que surge incipientemente y que hoy en día es una de las de los vectores, digamos, de la producción de la provincia. Es decir, la diversificación de estas de la producción de estas colonias son justamente un modelo que se toma para el desarrollo de la ruralidad, digamos, en esa época, como una manera, digamos, de sustentarse en el tiempo. También en este periodo, se desarrollan algunas colonias que no necesariamente son de inmigrantes extranjeros, es decir, colonias de criollos, que si bien no existía en ese momento la idea de que los criollos podían dedicarse a la agricultura, en algunas regiones de Entre Ríos también se dio posibilidad a los criollos de desarrollarse en colonias, como en el caso de la zona de Federal, ¿no?, donde aparecen las primeras colonias. Y para mencionar solamente al pasar, porque excede, digamos, el periodo de este seminario, posteriormente a la colonia San José, que es la primera colonia que se desarrolla, y la colonia Urquiza, aparecen otras corrientes migratorias, como son la de los alemanes de Rusia, del Volga, que hacia 1778 se asientan en lo que ahora es el departamento de Diamante y su zona, y la colonización judía en la zona céntrica de la provincia de Entre Ríos. Pero esta, excede nuestro periodo, no la vamos a estudiar en detalle. Eso es más o menos el inicio de lo que es un cambio en la matriz productiva y poblacional de la provincia de Entre Ríos en este periodo.
Bueno, acá en la presentación está lo que mencionábamos, el ferrocarril, el banco, la creación del departamento topográfico y la carta topográfica y el régimen municipal de Entre Ríos. Y la formación de colonias en distintos territorios de la provincia de Entre Ríos. Bueno, este es el panorama de este periodo, un periodo muy, muy interesante, en donde Entre Ríos se perfila, digamos, definitivamente como provincia y fundamentalmente quiero destacar que hoy en día muchas de las producciones, de los vectores productivos que existen en la provincia nacen en este periodo, ¿no? Es decir, en este periodo tiene, más allá de la producción agrícola, surge la avicultura, ¿no? Muy incipientemente, surge la vitivinicultura, que hoy en día está comenzando a desarrollarse en los últimos años, tiene un desarrollo importante, pero que tuvo un gran traspié a partir de 1930, cuando todo el desarrollo vitivinícola de la provincia de Entre Ríos se vio interrumpido por las leyes nacionales que obligaban, digamos, a regionalizar las producciones, y entonces la vitivinicultura se trasladó a la zona de Cuyo y Entre Ríos tuvo que dejar de producir vinos, pero que era un desarrollo que había comenzado en este periodo, que había sido traído más que nada por los inmigrantes de las colonias, y varios de los vectores productivos que hoy están presentes en Entre Ríos, que son uno de los más interesantes, aparecen en este periodo. Bueno, esto es más o menos el panorama quiero agregar, que en este periodo, no sé si lo mencioné anteriormente, hacia 1860, el aspecto cultural de Entre Ríos, creo que lo mencioné en la clase anterior, se desarrolló lo que se llamó el movimiento de los hombres del Paraná, ¿no? Que eran los hombres que se habían radicado en la ciudad de Paraná como capital de la Confederación, y que de alguna manera configuraron la política de la época rumbo a 1880, ¿no? Cuando se conjuga la generación del 80. Los hombres del Paraná, en donde la presencia, por ejemplo, de José Hernández en la provincia de Entre Ríos es muy, muy importante, y otros personajes que llevan adelante una política cultural importante para la provincia de Entre Ríos. Estoy escuchando que se largó la lluvia contundente acá en Paraná, no sé cómo será en los otros lados, estaba escuchando ruidos raros y eran truenos, igual se largó la lluvia. Una lluvia muy esperada por muchos, justamente por los productores agrícolas que necesitaban de este líquido elemento para sus producciones. Justamente, bueno, decía que hubo un movimiento cultural importante en la provincia de Entre Ríos a partir de la presencia, digamos, de la capital de la Confederación en Entre Ríos, donde confluyeron esta playa de personajes, y que a partir de la descapitalización de Entre Ríos y de Paraná, bueno, con el tiempo se fueron yendo,
y se produce una decadencia de especialmente de la ciudad de Paraná, que se recupera a partir de 1883 cuando se traslada a la capital de Entre Ríos. Se dice como argumento, para cerrar un poco esto, que con la constitución de 1883 Paraná recupera el protagonismo, pero también recupera su identidad como ciudad, ya que el abandono del gobierno federal o la salida del gobierno federal desde Paraná a Buenos Aires, Paraná queda prácticamente despoblada y en una situación muy, muy crítica. Y por eso la aspiración de Paraná era recuperar ese protagonismo siendo capital de la provincia de Entre Ríos. Ese sería uno de los motivos por el cual se produce el traslado de la capital. Paraná queda en una situación, muy crítica. Todo se desarrollaba en la costa del Uruguay, posición de la capital, la colonización agrícola se producía en aquella zona. El gobierno de Urquiza prácticamente se desarrollaba entre Concepción de Uruguay y el Palacio San José, y Paraná había quedado bastante olvidada en este periodo, ¿no? Recordemos que el flujo poblacional de la colonización se produce en aquella costa, salvo las colonias de la zona de Villa Urquiza o la colonia de Urquiza, pero bastante lejos de la ciudad de Paraná. Paraná recién recobra justamente el protagonismo cuando vuelve a ser capital de la región. Bien, eso es más o menos el panorama de este periodo. Y si hay algunas consultas para hacer antes de pasar a charlar un poco acerca de los trabajos, de los últimos trabajos o el trabajo final, no sé si hay algunas consultas. Sí, Rubén, por ahí quedó una preguntita más arriba sobre el comentario que San José tiene el polígono más antiguo de Sudamérica en relación al COVID. Justamente San José lo traen los inmigrantes, lo que se llama el polígono de tiro, que se llamó el tiro suizo, ¿no? Se llamaba tiro suizo, que luego es el tiro federal actual. Pero que es el polígono más antiguo que trajeron justamente los inmigrantes de origen suizo en San José. Por eso se llamaba tiro suizo, ¿no? Y sí, efectivamente, y todavía continúa existiendo como tiro federal en la ciudad de San José actual, ¿no? En la ciudad de San José actual era lo que se llamaba en aquella época la plaza o la place, que era el lugar donde funcionaba la administración de la colonia, que estaba a cargo de Alejo Pérez. Y bueno, alrededor de esa plaza, que era simplemente una plaza y una serie de depósitos, se desarrolló lo que hoy es la ciudad de San José. ¿Alguna Bien. Otra? Sí, y después Mirna también hace el comentario que se dice que José Hernández, en la realización del Martín Fierro, se basó en las costumbres gauchescas de Entre Ríos. Eso es una hipótesis que podemos sostener, de que José Hernández hacia 1857-58 vino a Entre Ríos, trabajó como periodista, como taquígrafo del Congreso de la Nación acá en Paraná, que era taquígrafo. Además periodista, escribió en el Federal, en el Nacional Argentino, en el diario oficial, digamos, también en Gualeguaychú, desarrolló tareas y solía frecuentar, vivía, los que conocen Paraná, por calle, creo que calle España, todavía está el edificio donde vivió José Hernández, hay una placa ahí que dice aquí vivió José Hernández, que era muy cerquita del mercado, ¿no? Del mercado que actualmente es el Shopping La Paz, que antes era el mercado donde traían la mercadería del campo a vender en la ciudad de Paraná, y alrededor del mercado había una serie de
fondas de bares, de lugares donde los gauchos traían mercaderías a la ciudad, se detenía a tomar una copa, a comer algo. Y ahí era, esos lugares eran muy frecuentados por José Hernández, justamente. José Hernández, en ese lugar, recibía el sobrenombre de Matraca, porque tenía un gran bozarrón. Y se dice que José Hernández ahí conoció los gauchos, conoció la forma de vestir, la forma de hablar de los gauchos entrerrianos, y en esos gauchos, en esa forma de hablar y en esas costumbres, se basó para conformar o configurar su gaucho Martín Fierro. Bueno, eso es algo no muy comprobable, pero que puede ser una hipótesis interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque después de su permanencia en Entre Ríos y después de la revolución jordanista, donde estuvo involucrado José Hernández, marchó al exilio, marchó al Uruguay a Salto, y a partir de ahí empezó a escribir el Martín Fierro. Es decir, que el paso por Entre Ríos sin duda tiene que haber sido muy influyente para conformar su personaje, el Martín Fierro. ¿Por qué? Porque no conocemos mucho de que José Hernández haya estado en las trincheras del sur de la provincia de Buenos Aires o de La Pampa, y conocer, cómo eran los gauchos de esa región. Más bien, José Hernández tuvo mucho más contacto con los personajes de Entre Ríos, la gente de campo de la provincia de Entre Ríos. No, Rubén. No hay otras preguntas. Bueno, cualquier consulta, tenemos tiempo para responder. Bueno, con respecto a los trabajos, y en el caso del trabajo final, hemos visto con Rossi algunos han presentado el proyecto y otros ya avanzaron sobre el trabajo final. El proyecto de trabajo final. Nosotros vamos a tomar, en primer lugar, algunos si han tomado temas que tienen que ver con este periodo, de esta última clase, la recomendación, la sugerencia es que tomen algunos aspectos de lo que se desarrolló hoy en la clase para incorporarlo al trabajo, si es que no lo incorporaron, y si es que tomaron esa temática, algún tema vinculado al jordanismo o las últimas gobernaciones de Urquiza o referido a la colonización agrícola, tomar algunos aspectos de la clase que se vean reflejados en los fundamentos del el proyecto que ustedes están trabajando. Y los que presentaron el proyecto, entonces la recomendación es que se tengan en cuenta dos cuestiones. Una es los contenidos que se desarrollan en las clases, es decir, que se vean reflejados en los fundamentos del proyecto de ustedes. Y en segundo lugar, que tengan en cuenta el anclaje local del proyecto, ya que la idea del proyecto es que cualquier tema que ustedes desarrollen de historia de Entre Ríos esté vinculado a testimonios que los alumnos puedan experimentar a nivel local. Es decir, que haya una vinculación con lo local, que puedan observar, que puedan analizar y que puedan estudiar en el lugar de localización, del alumno. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Sí? Podemos trabajar cualquier tema de historia Entre Ríos, incluso de historia argentina, vinculado a realizar una experiencia local, de anclaje local o de historia situada en lo local, ¿no? Por eso decíamos que siempre en el lugar pueden encontrar una calle, una plaza, un archivo, una biblioteca, un lugar donde encontrar cosas, en donde el alumno salga un poco de los libros y vaya al lugar
a investigar un monumento, investigar algo que haga referencia al tema que ustedes van a tratar en ese proyecto de clase, ¿no es cierto? De desarrollo de una temática, que puede ser una planificación, un recorrido didáctico, es decir, lo que ustedes prefieran, pero que refleje justamente esos dos aspectos. Primero, lo que se desarrolló en clase, y lo otro es el anclaje local, el tema que ustedes elijan para trabajar. También pueden hacer aquí, con respecto a eso, bueno, acá veo en consultas, dice, yo usé, Gustavo Martínez, dice, yo usé contenidos desde analogías ambientales. Por supuesto que eso es un tema muy, muy actual y que puede tener su anclaje local también para desarrollar algún tema vinculado a la época, ¿no? Puede ser interesante ese tema. Sí, otros por ahí ya la propuesta se sustenta en organización de un viaje a partir de los contenidos del diseño curricular. Esto que dice Gustavo es importante también, si uno por ahí en relación a la temática ambiental y a los espacios, es poder visualizar, si bien por ahí uno piensa en un contexto de Latinoamérica, Argentina y lo regional, ¿no? O sea, contextualizar no solamente el tiempo, sino el espacio, sin perder de vista esto que decías, Rubén, de el contexto local. ¿Qué puede ubicar, encontrar, visualizar el estudiante con el que estoy trabajando a partir del recorrido histórico, ¿no? Que uno está realizando, proponiendo como actividad. Sí, sin duda que para el tema ambiental, si trabajamos ese tema y lo vinculamos con la historia, hay muchísimo para trabajar y mucho para ver cómo, digamos, el desarrollo de las distintas producciones pudo afectar o no, digamos, el ambiente, la ecología, la conservación del suelo. Es decir, hay muchísimo para trabajar eso desde temas actuales que tienen que ver con lo ambiental, es decir, la explotación de los bosques, de los montes, la desaparición, la transformación del suelo, la transformación de los arroyos, de los cursos de agua. Es decir, tenemos muchísimo para trabajar en historia vinculado a lo ambiental. Justamente hablamos de los tajamares, y justamente el tajamar es una transformación del suelo, e incluso hoy en día se utilizan algo parecido al tajamar, que es el corte de los arroyos para las arroceras, en donde se embalsan los arroyos para obtener agua para las arroceras, lo cual, por un lado, favorece, digamos, la producción, pero por otro lado, altera, digamos, el curso de los arroyos, ¿sí? Provocando afectando, digamos, al ambiente y al curso natural de los arroyos. Bueno, eso vinculado con lo pasado en el siglo XIX es un tema muy interesante para trabajar. Bien, sí, ahí Gustavo también justamente hace comentario, amplía un poquito lo que él había planteado al principio, y justamente la analogía que él realiza es el arroyo Concordia y la historia litoraleña silenciada desde el relato oficial, y Salto Grande como un tapón antifederal. Hace una proyección ahí. Bueno, sí, son temas. Bueno, acá hubo también, digamos, el proyecto Paraná Medio, que después, con la ley los años 90, se dejó sin efecto justamente porque se prohibió, digamos, la construcción de represas en ese momento. Bueno, todas estas cuestiones tendría que vincularlo a un tema histórico del periodo, ¿no? No hay que olvidar que lo que estamos trabajando es el periodo 1800-1870, ¿no? Entonces, tienen que tener también una vinculación el tema con alguna cuestión histórica que tenga que ver con este periodo. Bien, tal cual se puede hacer una relación partiendo del presente y llegar al contexto del siglo XIX perfectamente. Sí, por eso, como yo le decía, lo de los tajamares, bueno, hoy la represa para las arroceras con los tajamares del siglo XIX comprende el periodo que estamos trabajando, por ejemplo.
perfectamente. Bien. Bien, Gustavo. Exacto. Bien. Bueno, ¿alguna otra consulta? No, por ahora. Gustavo amplía un poquito más ahí el, la escritura de lo que compartió en el chat. No, perfecto. Bueno, los plazos, si bien esta clase estaba prevista para un tiempo antes, nos atrasamos un poco, más o menos creo que coincidíamos en que los trabajos finales tendrían que estar ya entregados hacia el 15 de noviembre, más o menos, mediados de noviembre. Sería esa la fecha, digamos, de entrega del trabajo final. Por eso algunos ya lo adelantaron, pero estimamos el 15 de noviembre para que nosotros también tengamos tiempo para hacer las devoluciones, e incluso para hacer devoluciones de muchos trabajos que todavía no han sido presentados de las clases anteriores. Sí. Un poco, hay una acumulación de trabajos para corregir que van a empezar a entregarse ahora. Y bueno, los que no entregaron hasta hoy el proyecto, el trabajo final, ya directamente empiezan a trabajar el trabajo final. Y bueno, si lo entregan con tiempo, antes del 15 de noviembre, para nosotros mejor, porque ahí podemos hacerle alguna devolución para que hagan ajustes y correcciones antes de aprobar ese trabajo. Sí, tal cual, del trabajo práctico número uno, prácticamente está casi el 100% de la entrega y la devolución. Y en el trabajo dos tenemos algunos rezagados por allí del 2 en adelante. Así que, bueno, si bien vamos flexibilizando, que ya es desde el año pasado, que cuando empezamos a trabajar con los otros seminarios, fuimos trabajando esta posibilidad de ir entregando después, pero también queremos evitar esas entregas de todo junto, porque también todos sabemos, somos todos profes, y sabemos que hay un proceso de lectura y la intención es que uno vaya reflexionando. En este caso particular de nuestro seminario, son producciones pequeñas que llevan un tiempo por ahí de revisar la clase, revisar unos dos textos, y también queremos que lo hagan con reflexión, con profundidad, ¿no? Si bien no es mucho, pero apuntamos a eso. Así que, bueno, los esperamos en la entrega de los TP, del 2 al 4, que sería el 4 el borrador de lo que van a hacer en el trabajo final. Y en las próximas semanas ya estaríamos haciendo el total de las devoluciones. Bien. No hay más comentarios, Rubén. No hay más comentarios, no hay más consulta. No, la agradecen muchos los compañeros, pero comentarios o consultas no hay. Sí, acá consultan sobre la devolución de, bueno, del proyecto del trabajo, el trabajo número 4, que es el proyecto de trabajo final. Exacto, ahí Gabriela está comentando, exacto, Gabriela, es uno de los trabajos que vimos que ya entregaste el trabajo final. Bueno, el trabajo final se evaluará y si hay alguna cosa que ajustar, se le va a comunicar con tiempo como para que tengan, puedan hacerlo con tiempo. Si el que entregó con tiempo tiene más posibilidad de ir corrigiéndolo. Exacto. El de último momento. Exacto. ¿Alguna consulta más? No, Rubén. Somos poco y seguramente otros lo verán diferido. En diferido, y bueno, si pueden hacer alguna consulta, lo harán por el foro, digamos. Exacto. Gracias. Bueno, agradecemos mucho. Por mi parte, agradezco a todos los que han seguido este seminario, lo instamos a que continúen y continúen con los otros seminarios y que terminen de, digamos, la diplomatura.
que es una excelente oportunidad para incorporar conocimiento de historia de Entre Ríos y para trabajar la historia de Entre Ríos en la escuela, más allá de las incorporaciones a los diseños curriculares que seguramente en algún momento se van a dar con mayor énfasis que actualmente. Eso es lo que pretendemos, digamos, que haya más contenidos de nuestra historia regional, de Entre Ríos con visión regional. Pero por lo menos si cuando se incorpore vamos a tener digamos, la gente preparada para eso, para afrontar esos desafíos. Yo creo que eso es lo importante. Más que nada, lo importante es conocer más que nada lo que hemos, que creo que es lo más relevante, la bibliografía existente sobre historia de Entre Ríos. Si ustedes tienen acá en los documentos, en las distintas clases, una serie de documentación, de libros, de bibliografía, que a las cuales pueden apelar, y que es lo más importante, es decir, más allá de lo que uno pueda memorizar o recordar de lo que se desarrolló en el seminario, es saber dónde acudir para trabajar la historia de Entre Ríos. Hay mucho material publicado, por ahí bastante disperso, pero hay mucho donde apelar, y hay mucho material de archivo también, es decir, mucha documentación, no solamente en el Archivo General de la provincia, sino en todas las localidades de la provincia hay algún archivo, algún museo, algún reservorio donde pueden apelar para trabajar en historia de Entre Ríos. Ya una profusa producción de bibliografía sobre historia de Entre Ríos. Tal vez no historia completa de la provincia, pero sí de temas particulares y de historias de pueblos, de localidades, que por ahí no se aprovecha tanto en la escuela, y que, bueno, acá nosotros le hemos dado algunas pistas de algún material que existe y que es importante que se divulgue, que se estudie, se utilice, digamos, en el aula. Así que, bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes y aprender un poco más de historia de Entre Ríos, porque nosotros estamos aprendiendo, seguimos aprendiendo de historia de Entre Ríos. Más que enseñar, aprendemos. Bueno, muchas gracias, también para mí un gusto compartir, y nos vamos a seguir, continuar leyendo e intercambiando, y bueno, nos encontraremos en otro momento también para compartir estos espacios de intercambio que nos parecen muy importantes, y generando otros espacios, además de la revisión de la bibliografía, ir generando de distintas partes de la provincia una movilidad, ¿no?, más significativa en relación a la historia de Entre Ríos, como decía Rubén. Así que bueno, gracias. Y gracias, Evangelina, por la compañía, ahí estando siempre atenta a todo lo que vamos realizando. Exacto. Bueno. Gracias, colegas. Bueno, gracias, y será hasta cualquier momento.